Bueno, pues hemos tenido en el partido del Estudiantes contra el Baskonia a Pablo Espinosa. Buenas. Antonio Pagudo, que es la segunda vez que viene. Muy buena, sí. ¿Te estás aficionando un poco al baloncesto? Yo quiero volver ya en 15 días. Es verdad, es verdad. Ha sido un partido muy emocionante. Hemos vibrado todos aquí como locos y hemos sentido la energía del pabellón, o sea que hay que volver aquí. Bueno, yo creo que los Estudiantes poco a poco van mejorando, ¿no? Y muy bien. En la pista. Yo lo he visto genial. Ha estado ahí hasta el último minuto, o sea, los últimos 8 segundos, o sea que estupendo. Ya la próxima a reventar. Ya tienes aquí, no sé si estáis ya grabando la nueva temporada de la que se avecina, ¿no? Que no habéis acabado de emitir una. Acabamos y de la nueva. Se acabó y empezamos a leer los capítulos de la octava temporada y yo, ¿qué te voy a decir? Me parece que es increíble. O sea, es un pelotazo, es que es lo mejor que hemos hecho nunca. O sea, y hemos grabado poquito, pero es que va a ser alucinante. Los capítulos... ¿Habéis grabado ya cosas? Hemos empezado a hacer ya escenas, pero vamos, que los dos primeros capítulos son increíbles. O sea, como el final de la temporada, de la séptima temporada. Yo creo que la serie está muy madura, los actores tienen los personajes ahora en un momento de evolución súper... muy interesante para trabajar y se nota en los guiones que nos están dando esa posibilidad, o sea que vamos a disfrutar muchísimo. Nos queda por grabar todo el verano, me imagino, ¿no? Todo el verano, claro, efectivamente. Completito. Sí, bueno, bien, y eso nos, yo creo que nos va a dar facilidad para hacer exteriores y espero que sea una temporada con muchos exteriores porque mejora mucho la serie, se ve con una calidad. Ya lo fue la anterior, que nos dijeron que era la que más había tenido efectos y exteriores de todas las que ha habido. O sea que... Yo creo que sí, que ahora mismo la que se avecina se merece eso, ¿no? El salir fuera y que tiene ese toque cine que lo hace tan especial. Mira, una película para acabar temporada, estaría bien. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando el baloncesto y por supuesto te seguiremos viendo en la que se avecina. Gracias a vosotros. Venga. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como decíamos, teníamos también a Pablo. ¿Qué te ha parecido el partido anterior? Muy buenas. Pues emocionante, muy emocionante. Han estado ahí hasta el final, ahí a un punto, a tres, a dos, a cuatro y nada, bueno, al final no ha habido suerte, pero oye, está muy emocionante y muy divertido, ¿eh? Yo me he desgañitado, vaya. Vibrar has vibrado, ¿no? Con el encuentro. Uf, yo con estas cosas no puedo, son superiores a mí, me pongo, pero vamos, sí, no, me lo he pasado muy bien. Bien, lo que esperábamos y bueno, no sé, acabas de terminar la temporada con Bienvenidos a Lolita, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de esta serie. Pues la verdad que ha sido una experiencia muy bonita porque he compartido elenco con gente maravillosa y con un equipo maravilloso y la verdad que ha sido un trabajo muy, muy chulo porque tanto los escenarios como las coreografías, las canciones y los personajes también son todo muy... Son impresionantes porque yo cuando llegué y vi todo ese plató con el escenario y las gradas y el hotel y la verdad que estaba que me pareció muy, muy chulo el poder trabajar en un cabaret, ¿no? Una pena que no haya habido opción a segunda temporada, ¿no? Que es lo que decía mucha gente por redes sociales y demás. Sí, bueno, esto la televisión es lo que tiene, ¿no? Uno cuando hace un proyecto hasta el momento clave uno no sabe si va a dar buen resultado o no y bueno, en general todo el mundo hablaba bien de la serie o al menos lo que a mí me ha llegado hablaban bastante bien y les ha gustado a la gente, pero bueno, lo que manda aquí son los resultados, ¿no? Y parece que no hemos dado el resultado que esperaban de nosotros, pero vamos, eso no quita que lo hayamos disfrutado tantísimo. El tema de las audiencias siempre es un poco, para los actores, pues pesadilla por eso mismo, ¿no? Porque sí. Está demasiado pendiente, a lo mejor no dejan que la fluya la serie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, sí, a veces se toman decisiones o demasiado precipitadas o no lo sé, la verdad que no lo sé porque yo estoy a ese otro lado, ¿no? De la cámara, entonces los que deciden son los que están al otro precisamente. No sé cuál habrá sido el motivo más importante, ¿no? Para que nos sigamos, pero vaya, yo me llevo esa experiencia tan chula y estos compañeros tan, tan majos y tan buena gente que nada, eso, me lo llevo en el corazón. También has estado más de 180 capítulos, ¿no? En El secreto de Puente Viejo, ¿no? Y... Como ha sido tu experiencia a lo largo de todos esos capítulos, me imagino que es distinto grabar una serie diaria, ¿no? Que se grabaría diariamente, que una que tiene los capítulos ya realizados, ¿no? Con antelación y que se van sabiendo las tomas que tienes que grabar. Claro, sí, claro, es un cambio, es muy distinto porque en una serie diaria, pues eso, lo que tú dices, a lo mejor están grabando en Puente Viejo pues, 35 páginas diarias o no sé cuántas escenas diarias y eso es un nivel que exige
estudiarte mucho los guiones, estar ahí muchas horas, repetir y repetir y mucho texto. Y esto es una serie de prime time, Lolita, que es semanal, con la que vas mucho más tranquilo, al menos el ritmo de trabajo es más lento, también porque hay coreografías, es otra manera distinta de grabar, ¿no? Esto es una diaria, tiene que ir todo también más así, más rápido, tenemos que explicar más cosas que a lo mejor en una serie semanal pues no se extienden tanto las tramas como las diarias, porque al final es mucha más historia. Pero sí, son cosas totalmente distintas. Yo disfruto en las dos. Yo intento disfrutar siempre en todo, pero vamos, también a veces se echa de menos un poco el ritmo asfixiante este de la novela, ¿no? Ahora la pregunta es obligada, ¿algún nuevo proyecto a la vista en estos próximos meses? Pues por ahora hay algunas opciones por ahí dando tumbos, pero como no, yo nunca aseguro hasta el final del todo, todavía no diré nada. Pero vamos, hay algunas series por ahí que ha habido saliendo. Bueno, como siempre, obviamente, cuando paramos de trabajar en una cosa seguimos haciendo castings. Entonces he estado haciendo castings también. Y en el mundo de la música también estamos ahí empezando. A ver qué pasa, a ver qué tal. Espero traeros buenos productos. Esperemos que sí, bueno, espero que haya eso. Disfrutado mucho y nada, que te veamos aquí en otro partido en breve. A vosotros, muchas gracias.